por supuesto que atendemos sus reportes. Y escuche esto, habitantes de la colonia Francisco Villa en Monterrey denunciaron una obra inconclusa. Y Eric Solheim Rocha acudió a atenderlos. Eric, platícanos, te escuchamos, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en Telediario a las 6 por el 6 y vea lo que ocurrió en la colonia Francisco Villa, en la zona norte del municipio de Monterrey. Y es que los vecinos, al salir de sus hogares, observaron una camioneta que cayó en una zanja que es producto de obras inconclusas de las autoridades. Ahí están haciendo un drenaje pluvial, lo están instalando, pero ya se tardaron más de lo que se acordó. Los vecinos están desesperados, pero además este punto es de riesgo. Fue específicamente en la calle Manuel Belgrano, en esta colonia Francisco Villa, en donde a consecuencia de las lluvias se generan los escurrimientos importantes, fuertes corrientes de agua y que arrastraron aproximadamente 40 metros a esta camioneta. Este punto es de riesgo, además de insalubridad, y por ello los vecinos hacen un llamado a las autoridades a que no esperen que ocurra una tragedia y atiendan este problema. Los escuchamos a continuación. Pero aquí se pone muy peligroso. Cuando llueve mucho, mucho peligroso. Como le digo, la solución de nosotros aquí es que nos hagan el drenaje. Pero pues no lo dan. No camina nada, ya lo pararon. Ahorita ya lo pararon y nos están dejando, como le digo, nos están dejando todas las consecuencias ahí. Bien, así el problema en la colonia Francisco Villa, en la zona norte, en donde ahora cayó una camioneta y bueno, esperan que no ocurra una desgracia más adelante, así que se pueda atender cuanto antes ya este reporte. Estaremos atentos, por supuesto, para actualizar. Continúe con más. Esto es Telediario. Gracias, Eric. Urgente, se necesita mucha atención en este punto. Buenas tardes.